Gracias por estar en sintonía con nosotros. Ahora pasamos a Santiago, donde nuestra compañera Iliana Rosario inicia una cobertura sobre los casos de cólera en las distintas regiones del país. Adelante, Iliana, muy buenas noches. Gracias y buenas noches. En esta ciudad de Santiago, las autoridades sanitarias niegan que pueda tratarse de un brote de cólera, y esto a pesar de las constantes denuncias de casos sospechosos. Sin embargo, moradores de comunidades como Vanegas y Palmarejo, ambas comunidades pertenecientes al municipio de Villa González, aseguran que en esta última semana, al menos 8 personas han sido ingresadas en diversos centros de salud, niños y adultos, por presentar casos de diarreas constantes y casos muy similares a los síntomas de la enfermedad. En Santiago, nosotros tenemos una situación estable. En Santiago nosotros hemos tomado 400 muestras, y de las cuales solo 221 han salido positivas. Bueno, esa agua es jodona por ahí, porque esa agua baja mucha cosa, asquerosidad, perro, gente, de todo. Y esa agua es la que han puesto en el acueducto. La mayoría de gente se la toma porque no tiene con qué comprar agua. Diarrea y dolor de cabeza. Okay. ¿Y ha sabido qué le han dicho a esas personas? No, nada. Están internos, tienen 5 días internos en el Cabral y Baja. Hay personas que no tienen para comprarla y tienen que tomársela, pero de lo demás no. Los moradores de estas comunidades aseguran que esto se debe a que gran parte de la comunidad debe consumir agua para tomar del canal, que se encuentra sumamente contaminada. En este sentido, Salud Pública y la Dirección Provincial iniciaron una intervención en estas comunidades, incluso con la construcción de letrinas. De la misma manera, aseguran que continuarán monitoreando los casos que se han producido en el municipio de Villa González. Es todo lo que tenemos por el momento desde la ciudad de Santiago. En estos momentos pasamos con nuestro compañero Ambrosio Rodríguez, quien se encuentra haciendo un recorrido en la región este y nos cuenta los detalles. Adelante, Ambrosio. Gracias, Ileana, y buenas noches. Debido a este brote que azota a la República Dominicana, la región este no ha sido excepción del cólera, por lo que en esta región la situación es la siguiente. El brote de cólera en República Dominicana se ha convertido en una pesadilla que se vive a diario en diferentes escenarios. Y es que la región este no ha sido la excepción, ya que en San Pedro de Macorís hay más de 17 personas ingresadas en el hospital Antonio Musa, infectado de este brote, según lo explicó el doctor José Reyes, director regional de Salud Pública. Ha habido casos confirmados de cólera en la provincia de La Romana, en la provincia de La Alta Gracia y en San Pedro de Macorís. En mayor proporción en la población de La Romana y de San Pedro, ya que en estos momentos en el hospital Antonio Musa hay alrededor de unos 18 pacientes ingresados de 32, 34 que hubo durante el pasado fin de semana. Residentes en diferentes sectores de San Pedro de Macorís expresaron a las cámaras de noticias Telemicro que el cólera se ha desatado en diferentes sectores, tales como Barrio Blanco, Barrio México, entre otros. Eso está en Barrio Blanco, esa vaina. A pesar de que el presidente de la República pidió a las autoridades intensificar esfuerzos para combatir este brote de cólera, en esta región este sigue aumentando. Es todo lo que tenemos por el momento. Ahora paso con nuestro compañero Gilberto Mateo en San Juan de la Maguana. Adelante, colega. Efectivamente, muchísimas gracias, colega Ambrosio Rodríguez desde La Romana. Aquí en la provincia de San Juan, varios casos se han registrado que posiblemente sean cólera, pero mayormente en el municipio del Cercado es con mayor intensidad que se ha venido dando esta situación. De la provincia de San Juan, en donde con mayor intensidad se han registrado casos de cólera, es en el municipio del Cercado. Más de 40 personas han sido atendidas en el centro asistencial de este municipio, aquejados de los principales síntomas de esta enfermedad. En tal sentido, los familiares y pacientes se mantienen aguardando en las afueras de este hospital municipal de aquí y muestran gran preocupación por la situación en que se encuentran sus parientes. ¿Él vive con vómito? ¿Usted sabe? ¿Y de qué está con diarrea? Aquí de La Guásara, bajo el Pedro. ¿Y cómo está la situación en ese sentido, en bajo del Pedro? Se está acabando para allá. Hay mucha gente interna de eso. Él dice que estaba sufriendo del estómago, estaba de que mareado.
le están pasando suero y ahora yo vine a saber cómo está. Por esta problemática, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la región han redoblado la cantidad de médicos y enfermeras en el Hospital Municipal del Cercado hasta el punto de que, agotada el área de cólera, fue necesario habilitar otro espacio en el patio de dicho centro de salud para proseguir brindándole las atenciones del lugar a los afectados de esta bacteria. En lo que tiene que ver el municipio de San Juan de la Maguana, cabecera de la provincia de San Juan, no se ha registrado en las últimas horas ningún caso sospechoso de cólera, pero las autoridades mantienen las orientaciones pertinentes para que la población pueda cuidarse en ese sentido. Es todo lo que tengo por el momento y de esta forma despedimos esta cobertura especial que ha realizado Noticias Telemicro en este recrudecimiento de la enfermedad del cólera en el país. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. Muchísimas gracias a nuestros tres corresponsales desde el interior por este reporte. Nosotros continuamos con las informaciones y tenemos que se entregó a través de Noticias Telemicro un joven acusado de hacer el disparo que mató a una joven de 27 años en el sector Los Coquitos de Los Mamelles. Nuestra compañera Julia Flores, quien sirvió de mediadora, también estuvo en el velatorio de la mujer y nos preparó la siguiente historia. Este es Nicanor Rosario Aibar, sindicado como el autor de la muerte de la joven Keila Soribel Matos, quien quedó atrapada en medio de un intercambio de disparos entre policías y delincuentes. Como forma de garantizar su vida, el joven conocido como Chael utilizó para entregarse a las autoridades las cámaras de Noticias Telemicro. Y que me aseguren mi vida, porque me quieren matar. Yo quiero que me hagan toda la prueba porque yo soy inocente de eso. El equipo de este canal, junto a dirigentes comunitarios, acompañaron a Chael desde su vivienda hasta el destacamento Felicidad de Los Mina. Os digo que yo no estaba ni por ahí y quiero que me cojan la huella. Él, al llegar a la calle Pedro Neruda, hizo varios disparos, uno de ellos alcanzando la hoyosisa aquella. Aunque acompañaron a Noticias Telemicro en la entrega del nombrado Chael, los dirigentes comunitarios de Los Coquitos aspiran a que se aprecie y se someta a la justicia a todos los implicados en el asesinato de la joven. Minutos antes a la entrega del joven, ¡la mataron de un balazo! En el velatorio de Keila se vivieron momentos de dolor. Mientras su hermana Kirsi se aferraba a su ataúd, otros parientes reclamaban justicia. Que mi hija me la mató con un balazo y me atrapó el corazón. Sí me hacía un brazo, pero el corazón entero se lo llevó. A los delincuentes que saben que hicieron el hecho, que se entreguen para evitar derramamiento de sangre aquí en Los Mamelles. Y ahora los familiares de la joven asesinada solo quieren que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables. Julia Flores, Noticias Telemicro. Siguiendo con las informaciones, la violencia que se vive en sectores como La Barquita, en momentos en que un equipo de prensa de medios Telemicro realizaba una cobertura sobre la incidencia de la enfermedad en ese sector, desconocidos la emprendieron a balazos contra un hombre al que despojaron de una motocicleta. La acción ocurrió mientras se entrevistaba al personal de salud pública que realiza trabajos para la prevención del cólera y a pesar de los disparos, nadie resultó herido. En otra información, un fuego aparentemente provocado por un alto voltaje redujo a cenizas los ajuares de una vivienda en el sector de Capotillo. No hubo desgracias personales. Sin embargo, es la segunda vez que Wendy Isiano pierde sus pertenencias producto del fuego por alto voltaje. ¿Quiénes serán otras personas? Que por favor que vengan a arreglar eso. Que gracias a Dios no hubo pérdida lamentable. Y que hoy no fue a mí, pero sería otro y quizá pasaría con otro pérdida lamentable porque yo he pasado en otra ocasión por ese momento y es bien desagradable. La casa está ubicada en la calle Diego Velázquez, número 183, en el sector de Capotillo. Luego de la tragedia, una brigada de Edesur se presentó hasta el lugar. Los residentes en la zona dicen que son constantes los altos voltajes y que no es la primera vez que una casa se incendia como consecuencia de estos. Isiano pidió a las autoridades que la ayuden porque se quedó sin pertenencias producto de este siniestro.
A ritmo de música urbana fueron sepultados este lunes los restos del cabo Evaristo Rosario Paniagua y del raso Edison Puello Ramírez, quienes se convirtieron en las nuevas víctimas de la ola de delincuencia que sacude el país. Los familiares del raso policial pidieron al jefe de la institución no dejar el caso impune. Los vecinos lamentaron la muerte del agente y dijeron que este nunca tuvo problemas con nadie en el sector Cancino Adentro, en donde residía. Los uniformados recibieron varios impactos de balas en hechos separados, registrados en el ensanche Osama y en Cancino Adentro, en el municipio Santo Domingo Este, siendo además despojado de sus armas de reglamento. Siguiendo con las informaciones, el ex coronel del Ejército Nacional, José Francisco Rodríguez Fernández, negó una vez más las acusaciones que se le hace la Fiscalía del Distrito Nacional de que quien entregó un carnet del Departamento Nacional de Investigaciones al capo boricua José David Figueroa Agosto. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos tiene los detalles de esta historia. El ex oficial Rodríguez Fernández dijo que ingresó en el año 1993 al Departamento Nacional de Investigaciones y explicó que fue cancelado arbitrariamente de esa institución sin ningún tipo de justificación. El ex coronel manifestó que no entiende de dónde proceden las acusaciones que se les hacen cuando en el DNI un simple oficial no puede ordenar la entrega de un carnet de ese organismo de investigaciones. Los oficiales se vinculan en lo que es la llena de formulario, en lo que es las depuraciones en los departamentos en los diferentes departamentos de inteligencia, en lo que puede ser la recomendación, pero eso va a un departamento de carnetización que luego depura el procedimiento completo y lo envía a la dirección. Asimismo, el abogado del ex militar indicó que la visita que realizaron en la mañana de este lunes al fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, fue de simple cortesía. Tanto el fiscal del Distrito Nacional como la imputada Navy Nin Batista señalaron al ex coronel como la persona que le entregó un carnet del DNI al narcotraficante Figueroa Agosto. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Seguimos con las informaciones y fueron condenados a prisión y 100,000 pesos de multa dos exmiembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas en Cotuí, acusados de recibir soborno. Se trata de Ovino Mora Mateo y Juvenal Lagrange Lebrón, apresados el 14 de enero del presente año por la fiscal Karina Almonte Amparo, quien allanó la sede de la DNCD y les incautó 3 celulares, 50,600 pesos y sus armas de reglamento. El tribunal colegiado, encabezado por Ramón Emilio Peña, los condenó al hallarlos culpable de recibir soborno del supuesto narcotraficante José Ramón Castillo Calderón, alias Lolo La Pila.